¿Qué tal, amigos de Tibuvisión? Esto es Diario Tiburón y bueno, tenemos muchísima información de los tiburones rojos de Veracruz, pero bueno, quiero presentarles también a mi compañero que va a estar con nosotros en Diario Tiburón y pues también hablando de las notas y entrevistas que tendremos. Carlos Siliceo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto. Pamela, buenas noches, ya en víspera del partido de, pues podría decirse, de presentación de nuestro equipo mañana por la tarde ante Cartaginés, partido que tendremos a través de las pantallas de Tibuvisión. Y bueno, pues ya nuestro equipo, los Tiburones Rojos, en lo que ya es el avance de lo que tendremos el día de hoy, los Tiburones Rojos, pues han cerrado su preparación en el Estadio Luis Pirata de la Fuente y quedaron concentrados para el partido de mañana 6:30 de la tarde ante los costarricenses del Cartaginés. Y por otra parte, Osmar Mares y Adrián Luna hablaron previo al cierre de la preparación. ¿Es cuál? Pues escucharemos las palabras de estos elementos, uno de reciente incorporación y otro ya con algunos torneos en el equipo de los Tiburones Rojos. El cuestionario es cuál o esta semana fue respondido por el polaco Cristian Menéndez. Le presentaremos lo que dijo de las preguntas de los aficionados de los Tiburones Rojos. Les platicaremos también que nuestras categorías menores también se preparan para su participación en los torneos que están por arrancar. Esto y luego también muchas sorpresas. Les recordaremos también las inscripciones para el curso de verano. Mucha información el día de hoy en Diario Tiburón. También, bueno, recordarles nuestras redes sociales en donde pueden estar en contacto con nosotros, escribir lo que ustedes quieran, saludos, comentarios, todo es bienvenido, ya lo saben, este es su espacio y a todos los aficionados de corazón, para eso están las redes sociales. Recuerden que en Twitter y Instagram y Facebook nos encuentran como @tibuvisión para que hagan ahí todo lo que ustedes gusten. Y como siempre, las distintas plataformas donde pueden ver las transmisiones de Tibuvisión, la Tibu App, también youtube.com/Tibuvisión, también nuestro sitio web www.tibuvisión.com. Ahí estamos, por supuesto, todos los días que transmita la señal oficial de los Tiburones Rojos. Bien, y ya después de decirles todo lo que tendremos el día de hoy, viernes, ya fin de semana, por fin, ya muchos aprovechan para irse relajando, quitar todo el estrés del trabajo de la semana y, por supuesto, prepararse para mañana venir a apoyar a los Tiburones Rojos, ya, y pasar un rato muy a gusto aquí con nosotros en Diario Tiburón. Pero, ¿qué te parece mientras, Ili, si vamos a un corte, a una pausa y regresamos con más aquí en Diario Tiburón? No se vayan. Charlie Football juega en nuestra cancha. Regresamos a Diario Tiburón y una buena noticia en el seno de los Tiburones Rojos de Veracruz. Nuestro portero, el peruano internacional con su selección, Pedro Galese, ha sido padre por primera vez
el día de ayer por la noche recibió a su primer hijo aquí en el puerto de Veracruz, así que por supuesto a nombre de quienes hacemos Diario Tiburón y de toda la directiva y los trabajadores del Club Tiburones Rojos de Veracruz, pues nos decimos de plácemes por la llegada de Galese Junior y por supuesto le enviamos un gran saludo a nuestro arquero y a su familia. Bienvenido tu hijo Pedro Galese, que traiga torta bajo el brazo y que pues sobre todo nos dé muy buena vibra al equipo de los Tiburones Rojos de cara al inicio de la temporada. Y decíamos hace unos momentos del cierre de la preparación de nuestro equipo de cara al partido contra Cartaginés. Será la última prueba que tenga Juan Antonio Luna y sus muchachos para el encuentro del día de mañana. Obviamente el 11 titular parece que va quedando ya definido. Hay algunos futbolistas que parece que serán fijos en el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, como por ejemplo Pedro Galese, de quien estamos hablando, que se vislumbra como titular. Guido Milán y el Polaco Menéndez seguramente tendrán, Pamela, ya sus primeros minutos también como jugador de los Tiburones Rojos, y habrá que ver cuáles son las variantes que maneja después Juan Antonio Luna en cuestión de los cambios. Todo esto obviamente pues con miras al partido ante Necaxa de la próxima semana. Y bueno, ellos siguen concentrados, enfocados en seguir su entrenamiento como debe de ser y obviamente para empezar una pretemporada, una temporada del torneo de Apertura 2017 con el pie derecho, sumando puntos, que es lo más importante para permanecer en primera división y se vaya ese fantasma del descenso, ya no les esté pisando los talones y puedan mantenerse en una posición correcta, ¿no? Ya más arriba, con mucho más puntaje, claro. Indicaciones grupales de Juan Antonio Luna y su cuerpo técnico, y también, como veíamos hace unos momentos, también pues algunas charlas particulares de algunos elementos con distintos miembros del cuerpo técnico. Hace un momento veíamos a Cristóbal Ortega platicando con Jefferson Murillo. El equipo quiere ser una escuadra ordenada, lo hemos escuchado a lo largo de las semanas en voces de los protagonistas, tener un buen despliegue por las bandas, donde Adrián Luna terminó siendo clave en el cierre que el equipo tuvo el torneo pasado. Se mantendría teóricamente como titular y aprovechar también la velocidad que tienen Rafael Acosta, Keco Villalba o Leandro Velázquez, los dos que sean elegidos para ser titulares en el partido del día de mañana. Y ver también, pues para los aficionados representa cierto morbo, ver si mañana el Polaco Menéndez puede hacer su primer gol con el equipo de los Tiburones Rojos. Y también estamos también en la expectativa de cómo van a manejarse los que van a estar, los que trajeron de otros lugares como el Polaco Menéndez y también Guido Milán, cómo se van a manejar en un partido ya realmente, porque es distinto entrenar y es completamente diferente enfrentarse ya a un partido y cómo se manejan como equipo, la comunicación, la confianza y todo eso lo queremos ver ya el día de mañana y se va a ver el día de mañana, se va a notar si realmente hay trabajo de equipo, si hay confianza, si hay comunicación y cómo se van a estar manejando ya en el torneo de apertura 2017 como es Guido Milán y el Polaco Menéndez, que son los nuevos prácticamente. Los últimos en llegar, efectivamente. Vamos ya con las reacciones desde el seno de nuestro equipo el día de hoy, compareciendo de nueva cuenta ante los medios de comunicación y por supuesto ante las cámaras y los micrófonos de Tibuvisión, Osmar Mares, quien parece que arrancará como lateral izquierdo. De cara al último partido, yo creo que el equipo ya va agarrando el ritmo que quiere el profe y afinando los últimos detalles, ¿no? Creo que ha venido bien la pretemporada y estamos conscientes de qué es lo que se quiere, ¿no? Yo creo que un 85-90%, ¿no? Creo que todavía nos queda toda esta semana para estar mucho mejor para el inicio del torneo. Más acoplados al sistema del profe y a lo que él quiere, ¿no? Como estamos trabajando más ya en eso, como te digo, afinando los últimos detalles, creo que ese 15% a lo mejor o 10% que nos falta por tomarlo, lo iríamos tomando al inicio del torneo, ¿no? Conforme avancen los partidos. No espero figurar dentro de la cancha, ¿no? Que es lo que me toca hacer y ser un jugador importante para la institución, para ayudar al equipo y estar siempre a lo que pide el profe, ¿no? Siempre vamos a tratar de hacer lo mejor. Creo que estamos en nuestra cancha y la tenemos que
que dar a respetar a los rivales, ¿no? Como te digo, mientras estemos en nuestra cancha tenemos que ganar. Que como tanto para mis compañeros es importante ya ver a la afición apoyando al máximo para que el equipo haga bien las cosas. Lo tenemos que hacer valer el estadio, creo que tenemos que hacernos valer de local, ¿no? Que eso va a ser muy importante para lo que queremos. Ahí está Mares, el futbolista que se desempeña como lateral izquierdo de los Tiburones Rojos de Veracruz y que parece que ha ganado el pulso tanto a Jefferson Murillo como a Lucas Rodríguez en esa posición, un hombre que proviene de las Águilas del América y que se ha ganado una jerarquía en nuestro fútbol mexicano. Bien, y también tenemos a Adrián Luna, medio de los Tiburones Rojos, que también platicó con nosotros. Vamos a escucharlo. Sí, ya listo, ya tenemos un tiempito largo de venir trabajando y estamos prontos. Es el último amistoso antes de arrancar el torneo. Bueno, ya se tiene que ver un equipo bastante intenso, con la idea de juego muy clara y saber a qué vamos a jugar. Se están adaptando, creo que lo que más le va a costar es la humedad, el calor que hace acá, y eso puede ser un factor importante, pero bueno, de a poquito se van a ir adaptando, y creo que en las primeras fechas les va a costar un poquito, como a todos, pero a lo largo del torneo no van a tener problemas. Sí, para eso trabajo, espero poder tener posibilidades de estar en el equipo y bueno, esperemos que así sea. Sí, claro. Para eso hicimos una buena pretemporada, para enfrentar el torneo de buena manera. Ahora tenemos que enfocarnos primero en el amistoso de mañana para afinar los detalles y bueno, en el correr de la semana que viene analizaremos a Necaxa y bueno, veremos sus puntos débiles y trataremos de sobreponernos a eso. Sí, hay confianza en el equipo, en todos los compañeros. Hicimos una buena pretemporada, tanto en lo físico como en lo futbolístico y creo que vamos a hacer un buen torneo. Bien, contento, me siento físicamente bien y futbolísticamente, bueno, vamos a afinar un poquito mañana en el último amistoso y en el correr de la semana, pero estoy feliz y contento de estar acá y con muchas ganas que empiece el torneo, ya se hizo bastante larga la pretemporada. Es una realidad, no empecé muy bien y de a poco me fui adaptando a la liga y al fútbol mexicano. Sí, hay mucha ansiedad porque, como que te dije, la pretemporada se hizo un poco larga, estar sin jugar también a nosotros los futbolistas no nos gusta mucho y a la gente tampoco, así que ansiamos el regreso y esperemos que la gente nos acompañe. Ahí escuchamos a Adrián Luna, por supuesto, también comentándonos cómo se siente y lo que espera del torneo Apertura 2017. Seguramente harán un excelente papel. No me cabe la menor duda, han entrenado muchísimo, han entrenado a doble sesión, se han ido a la playa, ejercicios de fuerza, resistencia, y sin lugar a dudas van a hacer un excelente papel. Creo que este torneo 2017 va a ser diferente, Silly. Esperemos que desde el principio los puntos empiecen a caer en la cuenta de los Tiburones Rojos, que quieren que el público esté presente el día de mañana en el partido ante Cartaginés. Para eso, pues están todavía a la venta algunas entradas para el partido de carácter internacional entre los Tiburones Rojos y el equipo de Cartaginés. Ahí están los precios: 50 pesos en la zona de general, 75 pesos en preferente, palco central y palco lateral, platea y palco VIP 100 pesos y el estacionamiento 50 pesos. 18:30 horas estará llevándose a cabo el partido entre los Tiburones Rojos de Veracruz y el equipo de Cartaginés de Colombia. Sin embargo, pues también nosotros nos mochamos con los amigos aficionados y a través de las redes sociales de Tibuvisión, Facebook, Twitter e Instagram como @Tibuvisión. Hay boletos el día de hoy para nuestros amigos aficionados. Pamela, hay que responder a una sencilla pregunta que es la siguiente. Este no es el gráfico que va a aparecer en redes porque ya nos hemos dado cuenta que mucha gente al ver la pregunta ya pone la respuesta. Simplemente va a aparecer una publicación donde te diga que hay que anotar la respuesta de la pregunta, que es simplemente cuáles son los resultados que han tenido los Tiburones Rojos de Veracruz en esta pretemporada. Esa es la pregunta. Han disputado ya algunos cuantos partidos nuestros escualos y ahí al dar a conocer la respuesta, el primero que conteste en Facebook, en Twitter e Instagram se estarán llevando los boletos para el partido ante el conjunto de Cartaginés, que por cierto lo vamos a tener a través de la pantalla de Tibuvisión para quien no esté en el puerto de Veracruz y no pueda venir. A las 18:15 arrancamos
el partido. Con la previa haremos una recapitulación de lo que ha sido la pretemporada de los Tiburones Rojos y a las 6 de la tarde con 30 minutos arrancamos con las acciones desde el estadio Luis Pirata Fuente. Pues ahí está, para que vean cómo los queremos, cómo los consentimos aquí en Diario Tiburón a toda la afición. La dinámica en redes está facilísimo para que se vengan a apoyar el día de mañana a los escuadros, a los Tiburones Rojos, que seguramente van a ganar contra Cartaginés de Costa Rica. Hagan la dinámica, que está muy sencilla, en redes sociales, gánense su boleto, vengan a apoyar a los escuadros, y bueno, a los que no, pues ya estaremos transmitiendo en vivo el partido el día de mañana. Y vamos con una de las secciones, Pamela, que más le gustan a nuestros aficionados tiburones. Les gusta estar en contacto con los futbolistas. Esta semana se pidieron preguntas para el polaco Menéndez y el delantero argentino las contestó con mucho gusto. Este es el cuestionario Escualo. Hola, soy Cristian Menéndez y esto es cuestionario Escualo. Tiburones rojos, Escualo de corazón. Soy un centro delantero que le gusta moverse por todo el frente de ataque, no solamente quedarse en el área, participar también del circuito de juego, pivotear, aguantar la pelota, tratar de ganar el juego aéreo y lógicamente hacer goles, que es lo que todo delantero necesita. Y muchos. En el ambiente local e internacional, la verdad que he mirado mucho fútbol, pero bueno, uno por ahí tiene cierta debilidad siempre con algunos jugadores. A veces tienen la misma posición que uno y a veces no, así que creo que hay mucho, pero si tendría que elegir uno en mi posición me quedo con Ibrahimovic. Por lo rubio, ya de chiquito, de muy chiquito, ya apenas empecé, me empezaron a decir polaco y ya me quedó, me bautizaron. Hermosa la ciudad. La verdad que el hecho de tener una costa tan linda, veo que la gente sale mucho a hacer deporte por ahí, creo que es algo que al jugador le ayuda porque encuentra cómo despejarse también y escaparse un poquito del fútbol. Y la pesca deportiva creo que es mi hobby, es lo que utilizo también los días libres para desenchufarme un poco, mi cable a tierra, así que si tengo que elegir otro deporte que no es el fútbol es la pesca deportiva sin duda. No la típica, pero sí he probado platos que en otro lado por ahí no hay. Probamos camarones, langostinos, como los preparan acá, la verdad que una delicia. Por ahora todo lo que vengo probando de la gastronomía, espectacular. Y con Atlético Tucumán, el del empate a Boca 2-2 de cabeza, fue un lindo gol, fue en el final del partido y nos dio el empate que sostuvimos un invicto en la cancha nuestra. Y es muy difícil, no solamente depende de condiciones, depende de mucho también de la familia, del apoyo que reciba uno y lógicamente de la suerte, porque son muchos los jugadores que, o los chicos digamos, que intentan, que se van de chicos, hacen el esfuerzo y no siempre tienen el resultado, la recompensa que es llegar, ¿no? Así que sí, es algo difícil, los números avalan eso también, pero bueno, por suerte pudimos formar una carrera y hoy en día seguir creciendo con esta oportunidad. No, de chico por ahí sí, o con amigos cuando jugábamos de a cuatro, pero no, ya hace unos cuantos años ya dejé el tema de los videojuegos y empezamos a disfrutar de otras cosas. De la barra loca, que el Tibu va a ser campeón. Bueno, pues ahí está Cristian, el polaco Menéndez, a petición de toda la afición, que quería preguntarle ciertas cositas, ciertas dudas que tenía, como por ejemplo, ¿por qué le dicen el polaco? ¿Qué gastronomía ha probado aquí en Veracruz? Pues ahí está, despejando todas las dudas de la afición. Siempre será muy importante que los futbolistas respondan estas preguntas, que los aficionados quieren conocer no tanto de su labor en el terreno de juego, sino también un poco para conocer más a la persona que está en los zapatos del futbolista. Así es, pues muy bien. Próximamente lo vamos a tener por aquí en Diario Tiburón. No les vamos a decir cuándo, fecha, ni eso va a ser sorpresa. Pero de que lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener aquí, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo todo lo posible para que sea la próxima semana cuando esté con nosotros el polaco Menéndez. Vamos a hacer la segunda pausa y regresamos para tocar el tema de nuestras fuerzas básicas. Yeah.
Charlie Football juega en nuestra cancha. Vamos con el semillero Escualo. Estuvimos con la categoría sub-15 esta semana y esto fue lo que sucedió con el equipo que anteriormente comandaba Rodolfo Vega y que ahora dirige Martín Calderón, el exdelantero de los Tiburones Rojos de Veracruz, y que incluso en el encuentro de ex-Tiburones Rojos anotó un gol. Es el semillero Escualo. Los Tiburones Rojos sub-15 se preparan para el inicio del campeonato que tendrán el próximo sábado 22 de julio visitando en la capital del país a las Águilas del América. El técnico Martín Calderón trabajó el recorrido de líneas y las salidas por las bandas con balón controlado y también ejercicios de perfiles defensivos y ofensivos pensando en situaciones concretas de partidos que se le pueden presentar en su debut en la Liga MX. Mariano Luna, uno de los elementos ofensivos del equipo sub-15 de los Tiburones Rojos, ya quiere que empiece el campeonato. Bien, estamos trabajando fuerte, siento que la vamos a terminar bien todos. Pues ser campeones y si no, llegar hasta más arriba, hasta lo más arriba. Siento que estoy haciendo un esfuerzo grande y que si se da la oportunidad puedo llegar a aportar mucho al equipo. Juego mucho de poste, la cubro bien y tengo buen golpeo. Llegar a liguilla, pasar a liguilla y quedar como mejor defensiva y ofensiva. Pues pide seriedad y actitud al trabajo y en los partidos nos alienta mucho cuando no podemos. Pues ahí está la categoría sub-15. Un saludo a Martín Calderón, a Mariano y a todos los futbolistas de este equipo que no se pierden. Diario Tiburón todos los días, muchísimas gracias. Oye, qué manera de entrenar, qué bárbaros, chiquitos. Bueno, es que están llenos de energía, llenos de vida, en plena adolescencia, pues pueden con eso y con más. Pero muy bien, mis respetos para la sub-15, estos chiquillos. Y bueno, también tenemos una sección, Cuna Tiburón. Vamos a conocer Guillermo Uber, delantero de la sub-17, que también muy talentoso. Vámonos a Cuna Tiburón. Hola, soy Guillermo Uber y esto es Cuna Tiburón. Pues mira, la verdad, yo decidí empezar a jugar el fútbol desde los 4 años. Todo empezó en un curso de verano allá de la ciudad de donde vengo, de Huatusco. Entonces, prácticamente ahí es en donde empezó todo esto. Empecé, me gustó demasiado el mes que estuve ahí y fue que empecé a meterme más de lleno en el fútbol. Delantero, mira, la verdad, prácticamente cuando empecé a jugarlo me la pasaba arriba, nada más, o sea, me la pasaba arriba del campo y cada vez que me cayó un balón solamente sabía que tenía que anotar un gol cuando era niño de 4 años. Entonces desde ahí fue que empecé a jugar delantero. De ahí, bueno, me intentaron probar en otras posiciones, pero en ninguna me sentí tan cómodo como me siento ahorita. Entonces desde ahí fue que empecé a utilizar como delantero. Yo a los 13 años yo estaba en Huatusco en mi casa cuando
me enteré de unas visorías que hubo aquí, del Club Tiburones, entonces decidí venir, me trajo mi papá y mi mamá, entonces esa visoría me la hizo el profe Boqueño, fue ahí donde él me dijo que me quedara, que ya entregara papeles, que buscara una casa y que ya me iba a quedar aquí con él en la sub-13. Bueno, yo cuando recién llegué, mis compañeros con los que he venido jugando todo este tiempo me trataron súper bien, me adapté muy rápido al club. Estuve con ellos en la sub-13, con el profe Boqueño, en la sub-14 igual. Ya una vez en la sub-14 fue que el profe Fito me dio la confianza y me subió a la 15. Estuve con otros compañeros, pero lo mismo, son grandes compañeros y jugadores, entonces me adapté también muy rápido. Ya de la 15 pasé de lleno con mi categoría, que fue la 2001, con los mismos compañeros que venía jugando en la 13 y 14. Y pues prácticamente con ellos he vivido todo este proceso y la verdad que me siento muy bien de haberlos tenido como compañeros o de tenerlos. Y ahorita en la sub-17 son algunos, pero con otros también ya los conozco. Y los que van llegando ahorita, muy bien, o sea, buenos jugadores y buenos compañeros. Entonces me adapté muy rápido aquí y me siento muy bien ahorita. La verdad, me siento muy orgulloso porque el hecho de jugar aquí en Club Tiburones es el equipo de mi estado. Entonces, la verdad que siempre, desde que estuve jugando fútbol, siempre quise jugar aquí, la verdad. Entonces, una vez que llegué, fue como un sueño. Ahorita me sigo manteniendo en él y me siento súper bien, muy orgulloso de vestir estos colores. Para mí, ahora sí que mi primer objetivo es, primeramente Dios, debutar en Primera División. Y como te lo vengo repitiendo, la verdad, qué mejor que debutar aquí con estos colores. Me siento muy bien jugando, muy orgulloso de vestir estos colores. Entonces, la verdad que a mí me gustaría debutar en Primera División con este club. Si no es posible, pues con otro, ¿no? Pero la verdad que sí, más que nada con este. Entonces, ese es mi primer objetivo ahorita en mi carrera futbolísticamente, el poder debutar en Primera División. Pues la verdad me imagino aquí, en el Pirata, ahora sí que el estadio lleno, contra un buen equipo, entonces entrando ya sea de cambio o cualquier lugar, la verdad que así me lo había imaginado. Pues mira, la verdad que estando adelante soy algo veloz, tengo buena definición. Si acaso me falta trabajar un poco el aspecto de cuando estoy de espaldas a la portería, pero con mis entrenadores lo estoy trabajando. Entonces, pues me veo como un jugador así y la verdad también siento que apoyo a mis compañeros cuando ellos lo necesitan y también cuando yo necesito apoyo de ellos también lo mismo lo hacen. Entonces, pues la verdad así como muchos, ¿no? Lionel Messi, que es el mejor jugador del mundo, entonces con él, bueno, quisiera llegar a ser como él. Luego mucha gente no voltea a ver aquí a Fuerzas Básicas, solamente se ve en Primera División o eso, pero la verdad que hay mucho talento desde pequeños y aquí en Club Tiburones anteriormente mucha gente nos veía como un equipo mal en cuestión de Fuerzas Básicas, pero hemos demostrado todo lo contrario, tanto en todas las categorías, desde la más chica hasta la 20, hemos demostrado que aquí hay muy buen nivel en Veracruz y la verdad que hay demasiados jugadores que podrían estar a nivel de selección nacional. Entonces, la verdad que sí deberían de voltear más a ver aquí al Club Tiburones porque hay demasiados jugadores muy buenos. Pues ahí está Guillermo Huber, que durante el pasado torneo hizo ya el ascenso en plena competencia de la categoría sub-15 a la categoría sub-17 de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y un paso para que los niños veracruzanos estén pues ya en estas categorías, evidentemente es la escuelita, y en esta ocasión la escuelita de los Tiburones Rojos tiene el curso de verano con el Tibu, que el día de ayer estuvieron con nosotros los profesores Aranda y Leiva platicándonos
al respecto. Este curso está por comenzar, obviamente un curso basado en las cuestiones futbolísticas. Ahí está, pues ya están las inscripciones abiertas. Puede usted comunicarse al 935-3636 y 935-3838, que son los teléfonos del club, o asistir directamente a la oficina del Estadio Luis Pirata de la Fuente para poder inscribir a sus hijos al mejor curso de verano de toda la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. De verano con el Tibu. Tendrán dinámicas con el equipo de primera división, que son los Tiburones Rojos. También recordarles que ayer estuvimos platicando con ellos en la entrevista, y tendrán también los mismos padres de familia, harán dinámicas junto con el equipo y junto con sus hijos. De verdad es un curso que vale la pena. 1,500 de inscripción no es nada para lo que van a realizar, y bueno, si llegasen a ver a un chico que tenga talento para el fútbol, las aptitudes, pues seguramente los entrenadores lo van a canalizar y le harán la observación a los padres de familia para que puedan inscribirse ya a la Escuela de Tiburones Rojos y, quién sabe, el día de mañana poder ser parte del equipo de primera división. Uno nunca sabe. ¿Sí? Sabemos que así va a ser, así empiezan los grandes sueños, empezando desde niños. Y hay que recordarle por último a nuestra afición que en caso de que usted no pueda asistir al partido del día de mañana entre los Tiburones Rojos de Veracruz y el Cartaginés de Costa Rica, Tibuvisión va a llevarle a usted la transmisión del partido. Este será a partir de las 6:15 de la tarde por las distintas plataformas de Tibuvisión. Veracruz contra Cartaginés, ahí pueden seguir las evoluciones del último duelo de preparación de los Tiburones Rojos de Veracruz rumbo al torneo de apertura 2017. ¿Cuánto queda, Ancili? ¿Cuál es tu marcador? Yo creo que va a ganar Veracruz por más de 2 goles de diferencia. Yo creo que van a quedar un 3-0, bueno, ganando favor, obviamente, los escualos. Yo lo hasta deberíamos de apostar algo, Silvia. Yo la verdad no, por cábala no apuesto, pero prefiero. No hay que apostar para hacerlo interesante, Silvia, hombre, es viernes. A mí, yo la verdad es que soy muy salado para las apuestas, así que desde hace tiempo me retiré de las apuestas, pero yo creo que Veracruz va a sacar un triunfo mañana frente a su afición ante el equipo de Costa Rica. Recordar que nos pueden seguir a través de las distintas plataformas, la Tibu App, el canal de YouTube, youtube.com/Tibuvisión, también nuestro sitio web www.tibuvisión.com. Ahí están las opciones para que usted nos siga, y también el las Twitter, redes sociales. Así es, el Twitter, Instagram, Facebook, nos encuentran como @Tibuvisión, y pueden escribir lo que ustedes quieran. Esto es su espacio, las redes son para ustedes, este es su programa, este es Diario Tiburón, para que toda la afición escriba lo que guste escribir. Para eso estamos. Y bueno, hoy es viernes, que pasen un excelente fin de semana. Ya se nos acabó el programa. Carlos y Liceo, un placer, muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Mañana 6:15 arrancamos con el Veracruz contra Cartaginés. Adiós.